Hola, hola. Hola. Bueno. Iniciamos entonces el segundo match de esta noche. El señor Uberney Cataño. Uberney Cataño contra Javier Vera de México. Y la diferencia en esta partida será que iremos a 70 puntos, Beto. A 70 carambolas. Qué alegría, qué entusiasmo, 70 carambolas. Bueno, así está pactado el match, entonces vamos a 70 con descanso en la 35. Vamos a ver entonces qué sucede si Javier Vera, ya jugando solo, puede demostrar una mejor performance que la que mostró en la partida por parejas. Así es, vamos a ver entonces qué pasa con estos dos muchachos. Aquí esperando que acomoden el score. Vamos a ver qué pasa. Sí. Ya acomodado entonces ahí el score en pantalla. Sí, hay parqueadero aquí a la vuelta. Sí, aquí hay un parqueadero. Son los que están ahí. Ahí está marcado 70 puntos ya en el encabezado del score. Ya está ahí. Listo, entonces la gente que quiera. Y ahora ahí dice 70 puntos, 70 carambolas. Vamos a ver entonces. La barra como inclinada a favor de Werner y Johan. Sí, hay mucha gente aquí, sobre todo los que tenemos aquí. Mucho Cataño Believer. Sí. Es todo la mayoría de gente de Pereira y esos lados de la región haciendo ahí barra al señor Uberney Cataño. Andy King Mesa 1, y pueden encontrar la partida para los que quieran ver en YouTube. Entren a la plataforma y escriban Andy King Mesa 1 y les va a aparecer la transmisión. Va a aparecer la partida en vivo en este momento. Vamos a ver entonces al señor Javier Vera. Aquí, ¿qué pasa por ahora? Entonces estamos jugando la tercera entrada, cerrando la tercera entrada de Javier Vera. Por ahora solamente está. Uy, mire el tiro que hace Vera ahí. Oiga, no, equivocados estábamos. Era que no había hecho ninguna carambola, por eso no sabíamos en qué nivel se encontraba la fanática de Javier Vera.
pasará por la cabeza del señor Vera sabiendo que está obligado a ganar, ¿no? Primero que todo, debe tener frío. Sí, está haciendo bastante frío aquí en la ciudad de Bogotá. El tema este del páramo, ¿no? Del nevado, del páramo, ¿supamos? Sí. ¿El nevado? No sé. El páramo. En YouTube pueden encontrar Antiquín Mesa 1. Ahí pueden... Ahí pueden encontrar la partida. Aquí, Uerney Cataño. No, pero Vera debe estar acostumbrado a este ambiente, ¿no? Al ambiente... Al bullicio. Sí, sí, sí. Pero entonces si el clima lo puede afectar. Eso puede ser. Puede ser, sí, cierto ahí, que afecte el juego al señor Vera. Aunque podría usar también algún busito largo, ¿no? Un busito que se pueda usar debajo de la camiseta, pues. También estamos jugando solamente una exhibición, entonces pues no es necesario tampoco el uniforme ni nada de este tipo de cosas. Que él es muy correcto con su, ¿no? Su vestimenta, sí. A competir, entonces sí. Pues, está. Tercer punto del señor Uerney Cataño. Pero hace 8 días estaba en México. O sea, que dice que hace 8 días contra Pisa no le afectó, pero... Ah, pero no estaba acá en Bogotá. No estaba acá. Bueno, 6-1 el mar. COVID. Salazar. COVID, sí, se llamaba COVID, no sé. No, pero si no tapa todo ahí, que va a ver. Bueno,
Puerto Ricateño usa un taco Longoni. Vera es el mejor de México, dice Nelson Camacho. Anoche estamos hablando de eso, ¿no? Sí, 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 que entre los grandes jugadores de México, para nosotros el mejor de México también es Vera. Pero no sé, quiere por azar afectando al señor Vera. ¿Será el clima? De pronto sí, el frío. ¿Cómo se llama el billar en el que están jugando? Dice Edwin Yesid. Estamos en el club Andy King Billiards, en sede centro, en la ciudad de Bogotá. Sí, la partida del cuarto era una sola partida por ahora. Por ahora. Bueno, será Werner Cataño, será Javier Vera. Esta partida por ahora que gana el señor Werner Cataño. Werner. ¿Qué porcentaje de afluencia en el público tenemos, Johan? Señor, ¿qué porcentaje en la afluencia de público tenemos en este momento? ¿Cuándo tienes la pregunta? Creería que está a un 60% más o menos. Creería que pueda estar el club. Está malo el sonido, dice Jorge Armando Bayona. Sí. Sí, creo que ya. ¿Ya? No, sí. Hernández dice que ve que dice segundo match. ¿Que quién gana el primero? El primer match era un de parejas. Una partida doble. Sí, y lo ganó Werner con Robinson Morales. Thank you.
la partida más larga que hemos transmitido, ¿no? 70 puntos. Sí. Ah, larguita. Larguita y la noche de hoy, bueno, esperemos porque todavía no sabemos qué más partidas queden por concretar, por pactar. Por ahora estamos ya en la segunda de esta noche. ¿Puede ser Robinson contra Jota? Posiblemente, sí. Se escuchaban sí, como Mafe Walker. Dice Mao Calderón. ¿No sabe quién es Mafe Walker? No. No. La señora que se ha hecho viral por hablar idioma alienígena. ¡Ah! Sí, sí. Ya sé quién es. Que cobraba y todo, ¿no? Por cobraba como $70 por sesión de... ¿De qué? Energías intergalácticas. Nosotros aquí transmitiendo billar. Vamos a ver entonces el señor Javier Veré, que va a jugar acá. Buen lance ese del muchachito Javier Vera. 8 entradas. Dice Julián Romero que Vera solo es máquina en México. ¿Será? ¿Sale de México y se le abre la cajuela? Puede ser. Pero bueno, mira ahí ese tiro que... No sé qué será. A ver. Ay. No está. Esperemos. Todos estamos esperando también que Vera comience a reaccionar.
Continuamos entonces. Vamos a hablar por un solo micrófono porque el otro está realmente molestando bastante. Entonces, vamos a ver, ya quitamos el segundo micrófono. El señor Vera ya había jugado una partida doble con Robinson Morales y Uberney. Vera iba haciendo dupla con José Juan García y perdieron esa partida. La partida de Vera y José Juan. Estamos esperando a ver qué va a pasar en estas partidas individuales. ¿Será Vera o será Uberney? Y, ay, mire, se le escapó la carambola nuevamente al señor Javier Vera. La dirección del Club Andequín Centro es calle 13, número 2182. La dirección aquí del club. Vera y Pisa no han jugado. Pues por lo menos aquí no ha jugado. Y Pisa JJ sí está pactada esa partida, pero aún no nos informan cuándo se dará esta partida. La dirección de Candy 15 de Centro es calle 13, número 2182. Calle 13, número 2182. Increíble como se le está cerrando el juego a Vera, o sea, es que no ha podido realmente hacer nada en esta partida.
Voy a pedirle el micro, me lo ha prestado a Andrés y ya vengo. Ir ahí con el marcador y eso, por favor. Gracias. Hola, hola. Entró Justica. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Yo lo escucho, dale. Hola, hola. Hola, sí. Almaraz es muy bueno, dice Enrique Pinzón. Bueno, vamos a ver entonces por qué. Hola. El muchachito verá nada que puede encajar el día de hoy. Hola, hola, hola. Me escucho muy bajito. Mono. Bueno, Armando, bueno, sé que señor. Sé que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. ¿Tendrá Vera cómo remontar esa partida, Johan? Lo que viste de Vera es que puede, pero hoy está ido. Realmente no le veo
¿Tiene más chances el Tolima contra Nacional mañana de remontar? ¿O Vera tiene más chances? No, Vera viene siendo el Tolimorito. Ay. Pero esperemos. Bueno, ¿ya me escuchan bien? Creo que ya no hay... Sí, por favor, confirmar. Sí, escuchan bien. Ah, sí, ahí dice don Pedro Miguel Cruz Cruz que se escucha bien. Ya cambiamos de micrófono otra vez. Ah, que no, Johan. Andrés Rodríguez. Ay. Bueno, por acá también otra persona decía que... Thank you.
Thank you.
Ya le iba a decir que estábamos llegando a la mitad de la partida. Pero vamos a 70 carambolas, señores. 70 carambolas acá en Andy 15 de Centro. Hoy sábado 25 de junio, alrededor de las 8 de la noche. Aquí seguimos, aquí seguimos. Bueno, les cuento entonces que la partida entre el señor Javier Vera y Uberney Cataño por ahora se encuentra aquí. Vamos a actualizar acá, 23 puntos para Uberney Cataño y 12 para el señor Javier Vera. Entonces, vamos a ver qué pasa, qué pasará esta noche aquí en Andy King Centro. ¿Quién será el ganador? ¿Será que será Javier Vera? Comienza a... ¡Ay, mira, Beto! Nada. Nada, nada de nada para Javier Vera. Nada que se acomoda el juego. Vamos a ver. Creo que quiere hacer una pausa. Va a cambiar la puntera. No sé. ¿Está jugando con puntera nueva? Pero vamos a ver aquí un momento mientras el señor Javier Vera cambia su herramienta, su puntera. A ver qué pasará, qué pasa con el señor. Corto ahí también el señor Uberney Cataño, no alcanza a conectar ahí la carambola. 23-13 el marcador. Beto, 10 puntos de diferencia ya. Bueno, 11 ya con el punto número 24 del señor Uberney. Esa ha sido la constante en esa partida. Más o menos 10, 12 puntos la ventaja entre Cataño y Vera. Realmente Vera tendrá que mostrarnos algo más, porque hoy en el de parejas y lo que va de esa de match no ha mostrado por qué es considerado el número uno de México. Sí, aquí vamos a ver qué pasa por ahora. Entonces, consiguiendo un punto más, esperemos que Vera comience a hacer carambolas, que es lo que la gente quiere ver aquí en el en esta sede Andy King Centro. Y pues, por supuesto, toda la gente que ha venido a ver el espectáculo Javier Vera, pues no se ha mantenido, como siempre nos muestra. Vea, vea lo que le digo. Así es. Error tras error tras error. Tiene frío ver ahí, dice Enrique Pinzón, es probable. Está haciendo un frío el berraco.
¿Será que...? ¡Uy! Cerca, cerca. Mira, no ha podido y se complica cada vez más el panorama para el señor Javier Vera. Y mira lo que le queda ahí a Jotica. Uy. Al señor Uberney Cataño. ¿Qué le estará? ¿Qué estará pasando? Bueno, ¿les pasará esto a los colombianos cuando van allá también? Que nos digan nuestros amigos mexicanos si es tanta la diferencia cuando nuestros compatriotas están por allá jugando. Porque realmente es una lástima, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a ver otro tipo de partidas por parte del señor Vera. Y pues hoy no ha podido mostrar su nivel. El choque ahí evitando también punto para Uberney Cataño. Y es que le han quedado realmente posiciones que le favorecen a Vera, pero no ha podido en serio desarrollar un buen juego. Esperábamos una partida también, pues todos, realmente una partida bastante interesante para ambos lados, pero por ahora es Uberney Cataño quien se estaría llevando la victoria. Y un punto más de el señor Javier Vera. Mira, dice aquí José Grimaldo que sí, que también les pasa lo mismo. Todos estamos esperando que el señor Vera, es que mire ese punto que consigue ahí. ¡Qué tirazo el de Vera! Pero, ¿está cerca? Son 8 carambolas. Sí, no, pues relativamente la distancia es corta, pero pues por lo que ha venido mostrando, pues no pareciera. Esperamos que levante un poco o mucho su nivel. Va a tener una partida bastante reñida y que obligue a Uberney también a jugar un poco mejor, porque Uberney tampoco es que haya jugado muy bien. Anoche no jugó tampoco tan bien. Sí, anoche tampoco mostró su mejor cara, pero bueno, hoy creo que con Robinson, la de Robinson la jugaron bastante bien ambos. Estaban jugando muy parejo cada uno. Y bueno, ya, entonces, ¿será que ya después de esta entrada ya el señor Vera está entrando ya en calor? Lleva aquí ya 4 carambolas en el taco y buscando una partida, una serie larga, por supuesto. Quiere alcanzar al señor Uberney Cataño. Pánico escénico, dice aquí el señor Salvador Hernández. ¿Será que todavía sufren esos muchachos de pánico escénico? No sé, pues yo supongo que nervios deben sentir todos. Pero pues son jugadores que ya están, digamos que, bueno, el escenario en Europa es otro, ¿no? La algarabía es distinto. Sí, pero me refiero, o sea... ¿Estar expuestos ante tantos ojos? ¿A eso se refiere usted? Sí, que yo creería que no, o sea, yo ya estoy muy acostumbrado a ese tipo de situaciones, ¿no? Uy. Sebastián David Díaz Espitia, es el Sebastián Díaz de Chapinero. Sí, el popular Sebastián Díaz. Popular, la estrella del Club Chapinero. La diva.
desde Villar. Villar. ¿Dónde? Villar Chavinda. Chavinda, Baja California. Ánimo, Master, bendiciones. Viva México. Bueno, eso es un buen argumento el que da García Barco. ¿La pata es Covarrubias? ¿O quién es la pata? Bueno, que nos confirmen a qué jugador se refieren cuando dicen la pata allá en México. Le está entrando el agua a los tenis a Uber, dice Ricardo Galván. A ver, a Raimundo Muñoz. Raimundo Muñoz. La repata. Sí, señor. Pipe Cepeda. Muy bien conectado a esta transmisión. Un saludo ahí para Felipe Cepeda. El popular Moaki. Moaki. Ataque a la short. La especialidad. Desde Palenque, Chiapas, México, también el señor Raúl Hernández ahí conectado. Y vea, tres puntos nuevamente de Uberney. Se le acerca, pero se le aleja y así ha mantenido. Dice Ricardo, mi hermano Raimundo Muñoz. Ah, el bueno. De los Muñoz, el bueno para olvidar. Raimundo, ¿no? Obviamente. Raimundo sí es muy bueno. Vamos a ver qué pasará entonces. ¿Será Uberney? ¿Será Javier? ¿Será Robinson? ¿Será JJ? Y aquí una cuarta carambola para el señor. Que el mejor jugador de México es Mayonesas. Mayonesa le da 10 a Vera. Ahí vamos a ver la roja. ¿Y qué pasa con esa roja? ¿Qué pasa con esa roja? Nada pasa. 5 puntos. Morales con JJ. No han jugado todavía. Estamos en el segundo match. Séptimo punto de Uberney Cataño. Beto, parece que el señor Uberney así. Vera ya esté un poco más metido en la partida. Uberney tampoco ha bajado el ritmo de juego. Vuelve a cogerle ventaja. Doce puntos de ventaja en este momento. Eduardo Meléndez. Más preguntas ahí. Ah, 8 puntos. 8 carambolas de señor Uberney Catán.
Nine. Estamos jugando la primera partida, Eduardo. ¿Sí? La primera partida. Ay. Serie de 10 carambolas. 10 puntos. Ay. Punto número 11. Por ahora está pactado solamente un match. No hay revancha, ¿cierto, Beto? No, que tengamos información de eso, no. No hay revancha. Probablemente vendrá en el siguiente turno José Juan García contra Robinson Morales. Mira lo que dice Víctor Flores. Estamos recibiendo apuestas también por fuera. Estamos recibiendo, sí. Ay, mira, Beto. ¿Ah? ¿Cómo la veo? Penetration con todo el contrario. Esa jugada de Uberney. Punto número 12 del señor Uberney Cataño. ¿Cuántas lleva? Lleva 14 carambolas el señor Uberney Cataño. Ya llegamos a 38 puntos. Qué maravilla ver estas series, Johan. Anoche eso era 10, 11, 12. J y uy, sí, ayer era impresionante el nivel de ambos, porque es que ya estaban jugando demasiado bien ambos. Es Beto. Es la señor. Es la segunda serie de 15 que veo en esta mesa en esta semana. Ah, sí, Cristian Sánchez. Serie de 15 ante el muchacho local Andrés Hernández. Bueno, vamos a ver. A que rompemos récord en esta serie. Ay. ¡16 puntos! Ah, sí, hablaban de series de 20. Que Vera había mandado 20 esta semana. ¿Sí? Sí, a... Ah, Alexander. Alexander. Sí, señor. Sí. Sí, vamos, señor. A ver si le hacen comer una de 20 también. Thank you.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Alexander Salazar, conéctese. La venganza. La venganza. Ay, ay, ya lo tiene más, dice John Jiménez, sí, que Mia Khalifa. Sus mejores movies. Vera puede hacer 30, sí. Probablemente. Ojalá la haga, ojalá la haga. Ojalá la haga hoy. Hoy. Sí. Falló. Ay, ay, ay. 17 carambolas. ...41-19... vamos al descanso y ya regresamos con todos ustedes con la última parte de esta partida. Thank you.
Regresamos entonces con esta partida 41-19, el marcador, ganando por ahora el señor Huberney Cataño. Está muy complejo el panorama para el señor Javier Vera.
Veremos entonces. ¿Será Uberney? ¿Ah? ¿Cómo vio esa jugada, Beto? Sabrosa, espectacular, mejor dicho, increíble. El tiro que hace aquí Uberney Cataño, quien viene del descanso a confirmar lo que hizo en la primera parte del match. Veremos entonces a Javier Vera si puede, porque de querer quiere, estoy seguro. Vamos a ver si puede levantar un poco el juego. Qué tirazo el del señor. Del señor Uberney Cataño. No quiere realmente, no quiere. No quiere dejar jugar a Javier Vera por ningún motivo. Bueno, vea lo que nos dice ahí Jaime Cisneros, el máster de Guadalajara. El maestro Vera, cuando sale de México, se le abre la cajuela. No es como Covarrubias, que sí se la rifa en todo lado. Pues Covarrubias sí ha ganado 10 torneos aquí en Colombia. También ha ganado el torneo más importante del país, que es Feria Manizales. Ha ganado 2 veces. El popular Cepillo. Sí, señor. Mire, ay, mire, no. Está botando, no, señor, todo este muchacho. El primer match, la partida por parejas la ganó el señor Uberney y Robinson. La ganaron ellos.
más adelante. No nos han confirmado qué partida siguen, pero creeríamos que viene Uberney y... perdón, Robinson con JJ. Sí. Sí, la verdad sí es desde Juan David. Todos esperábamos un gran espectáculo de Javier, pero pues realmente no ha podido desarrollar un buen juego esta noche. Hola, Chin. Para grabar si puse. Punto más para el señor Uberney Cataño. Ya lleva 46 carambolas, hasta 70 puntos. 70 carambolas fue la partida pactada para este encuentro. Segundo punto. Thank you.
Bueno, ¿será que Vera comienza aquí a remontar carambolas? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasará con este señor Javier Vera, que no ha tenido una buena partida? Nuevamente. Bueno, 5 carambolas ahí hizo Javier Vera, pero se fue sin bola ahí intentando hacer el sexto punto.
Bueno, Johan, y le tengo noticias. Noticias frescas para todos nuestros amigos. Nos están viendo. Para los que se preguntaban por qué no se había jugado anoche la partida, la revancha entre Alejandro Pisa y José Juan García. Bueno, el motivo es porque esta partida, la revancha, se jugará el día lunes. Sí, señores, lo escucharon bien. El día lunes. A las 3 de la tarde, la revancha. José Juan García, Alejandro Pisa en Club de Villares, mi Rubí. Entonces, ya avisado a todo el mundo, el día lunes los estaré acompañando en el Club Mi Rubí con la revancha José Juan García contra Alejandro Pisa, para que se programen con nosotros también el día lunes. A partir de las 3 de la tarde me confirmarán más adelante si es a esa hora que estaremos en la transmisión. Sin embargo, entonces ya confirmado el día lunes José Juan García contra Alejandro Pisa. Sí, a las 3 de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, la transmisión de la revancha del caserito del año. Alejandro Pisa, José Juan García, en Club de Villares, mi Rubí, ya lo saben. Para los que les gustó lo que vivieron anoche, el lunes les va a gustar el doble. Así es, el lunes estaremos allá en el Club mi Rubí con todo el cubrimiento, por supuesto, de Andiquín Sports. Y estaremos acompañándoles nuevamente con esa gran partida, la gran, gran partida que nos dieron el día de anoche esos dos jugadores. El día de anoche, la noche de anoche. Y bueno, anoche y anoche. Y entonces, anoche. Ya lo saben, todos invitados a Club de Villares, mi Rubí, ahí en Santa Lucía. Alejandro Pisa, la máquina de Medellín contra José Juan García. Veremos a ver si se le dará a José Juan o si por el contrario Pisa se irá para la región antioqueña con dos triunfos sobre el campeón mundial juvenil. Y aquí el señor Javier Vera no ha podido tampoco tomar ritmo de juego. Se mantiene aún bastante lejos de el señor Ubernica. Daño, pareciera que esto ya está definido, pero vamos a 70 puntos. Aún falta, digamos que gran. Dice acá John Jiménez que Vera debería pedir tiempo. Esa es economía. Bueno, nos confirman ahí si ya mejoró el tema del audio. Creo que ya estoy haciendo pues como las conexiones pertinentes. Entonces yo creo que ya podríamos estar revisando este tema y continuar de manera normal aquí en la transmisión. Vamos a 70 puntos. Sí, vamos a 70 carambolas. Ay, mira, otra vez corto. Corto. Corta la cabulla. No. Así no se puede. Actualizamos entonces el marcador. Vamos 52-30. La última es la que gana, sí, pero el desarrollo de la partida se ha mostrado. No, el nivel de Vera es que realmente el nivel está. Está muy bajo. O sea, es una pena decirlo porque sabemos que es un gran jugador. Pero no está. Parece que no ha llegado a Colombia. Y aquí Uberney Cataño ya. Completa un punto más el señor Uberney Cataño. Cancheros, ¿qué es Cancheros? Beto, que todos lo saben. ¿A dónde? Aquí el señor Carlos Santos.
entiendo. Ah, cancheros es como... Cancheros es un término argentino. ¿Sí? Que se refiere, digamos, como a, como cuando una persona así como un poco sobrada. ¿Sí? O sea, como que no... Como aquí cuando le decimos que nos haya sobrado, que nos haya como agrandado, allá ellos le dicen cancheros. O sea, como no cancherie, que... Como mantenga la humildad, ¿sí? No, pero estamos hablando realmente, o sea, si Vera estuviera jugando bien, estaríamos hablando que el señor, porque fue invitado para hacer un buen espectáculo, pero realmente no hemos podido ver el gran nivel que tiene Vera, porque sabemos que es un buen jugador, o sea, es que en ningún momento hemos dicho que no sea buen jugador. No, al contrario, o sea, estamos muy sorprendidos porque no ha podido jugar de manera correcta. Ronca. 56 puntos ya completa el señor Uberney Catán. Bueno, ahí nuestro colega Manuel nos está dando la razón. Él que es compatriota de Vera, está de acuerdo con nosotros y no es que seamos cancheros ni nada por el estilo. Ni le estamos faltando el respeto tampoco a Javier. Solo que no está jugando bien. Y pues hay que decirlo. Tratamos de no acomodarnos pues con nadie. Y pues tratamos de ser... tal vez pues lo más imparcial posible, ¿no, Johan? Y si vemos que el jugador está haciendo un mal papel, pues tenemos que decirlo, ¿no? Pero pues todos los que están viendo esta partida algo saben de Villar, y si conocen a Javier Vera saben que no está jugando al nivel que debería estar demostrando en la mesa. ¿O qué opina usted, Johan Armando? Sí, es verdad, o sea, no estamos ocultando ni demeritando tampoco el juego de Vera en ningún momento. Solamente hoy no es el día de Vera, es la verdad. Entonces hay que ser realistas, hay que ser realistas y Manuel Sánchez, que sí sabe el tema, que ahora sí hablando en serio. Sí. Vamos a ver entonces aquí al señor Vera. ¿Qué pasa? ...57-31 por ahora gana Uberney Cataño.
Así es, aquí dice Manuel Sánchez, que creo que es el comentario más oportuno en este momento. Sí, hay muchos jugadores que realmente no conocen la trayectoria de ningún jugador, y decir que juega mal o que está jugando mal es una ofensa, pero realmente es una realidad. Hoy está jugando mal Javier Vera, hay que decirlo, pero sabemos que es un gran jugador con una gran trayectoria y por eso está aquí en Colombia, o sea, por eso fue invitado a Colombia, por nada más, sino porque ha sido uno de los mejores jugadores de Latinoamérica y por supuesto también de México, así que por eso es que está aquí en Colombia el día de hoy y no ha podido, o sea, realmente es que no ha podido sacar su juego. Oiga, ¿desde dónde nos estará escribiendo Pedro Arias, más conocido como el Marvel del billar? Ahorita se va a enfrentar el señor Rodolfo Hernández contra el señor Gustavo Petro, la revancha. Ay, 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 58-33 la partida. Esperamos la tercera partida que... sí, lo que dice Manuel es muy cierto, ¿no? La mayoría de la gente que comenta diciendo que estamos a favor de uno u otro realmente es gente que no está metida en el cuento, ¿no? Pero bueno, es normal y de todos modos aclaramos que somos muy imparciales en la mayoría de casos, ¿no? En la mayoría de casos, pero también somos muy realistas de todo el tema del billar. Somos gente que ya lleva muchísimos años en esto y toda la gente que conoce a Andy King y la trayectoria que hemos tenido durante todo ese tiempo, sabe que somos jugadores hace muchísimo tiempo que los conocemos a la mayoría, tanto de Colombia como de Latinoamérica, así que no es una mentira, no hay que ocultar la verdad tampoco por disfrazar o halagar a uno de los dos jugadores. Si fuera el caso contrario, donde Uber estuviera jugando mal, pues estaríamos diciendo lo mismo, es lo mismo. De hecho, lo dijimos anoche en la partida de Uberney con Luis Martínez. Sí. Estaba jugando muy mal. Rodolfo dijo que no iba a jugar. Estaba un poquito ocupado en un yate por ahí. Estamos esperando, Pedro Arias, la confirmación si se jugará José Juan García contra Robinson. Eso es lo que estamos esperando acá. Pero sí, es que el ambiente del billar en Colombia y en México son muy similares. Entonces, pues, no creería. Yo pienso a mi modo de ver que puede también ser un cambio de clima, un cambio de ambiente, pues que no le está favoreciendo también al señor Vera. El señor Vera, ¿en qué ciudad reside? Bueno, que nos digan ahí nuestros amigos mexicanos. Y vamos a hacer una comparación de temperaturas, porque aquí en Bogotá, en este momento... Vea, el señor me dicen acá que él es de Puebla. ¿Y cuál es la temperatura habitual de Puebla? Si alguien me confirma por ahí también, le hacemos esa posible explicación. Puede ser.
Porque a usted le afecta jugar en diferentes climas, Beto. Sí, no me gusta jugar en tierra caliente. A mí tampoco me gusta jugar en tierra caliente, por lo menos. Y de hecho yo no estoy acostumbrado a jugar con guante y en tierra caliente me toca sí o sí usar guante. Entonces es posible que sea también este tema, que no se haya acostumbrado aún al clima de Bogotá, que está haciendo bastante frío el día de hoy. Estamos a de 15 grados en adelante, aquí estamos a 10 grados en Bogotá estamos a 10 grados. Ahí. No, pero no diría que es un pretexto. De hecho, los jugadores mundiales de cualquier país llegan o suelen llegar a 2 o 3 días antes al país donde van a jugar para aclimatizarse. Eso es una realidad de cualquier persona. O sea, es que eso no es una mentira, eso es una realidad. Pero bueno, puede hacer que sea la razón, o que estemos especulando ya en este tema y que realmente no sea el día del señor Vera. Pero sí, la verdad es esa, don señor Massín, Aldo Massín, sí, esa es la realidad. Yo sé que si Vera consigue una atacada larga ahorita, esto se prende. Se prende la fiesta. Así como vamos a aprender a los mayonesas en agosto. Ay, no. Bueno, 3 puntos para el señor Javier Vera. Mira, aquí dice Harry Zamora, que yo creo que puede ser la persona más imparcial en el mundo. Voz autorizada para hablar de eso. Sí, él sabe el tema. Y si no le creen a él, pues ahí sí ya realmente difícil, ¿no? Vea, Ricardo Muñoz dice que usted ni en caliente ni en frío. No, ya le quita también para. Y yo menos. Le recuerdo, Richard, que 6-0 quedamos una vez, ¿no? 6-0, ¿sabía eso, Johan? No. ¿Con Ricardo Cabezas Muñoz? Contémoslo aquí en vivo. 6-0, para que sea serio. Porque esos rayos de clavo son bastantes. Sí. Aquí dice Harry Zamora entonces que Vera es el mejor jugador de México, solo que su inspiración no es jugar dinero. La semana pasada jugó en Culiacán con el señor Pisa y ganó Pisa. Y unos días después ganó Vera el torneo. En torneos es muy difícil ganarle. En la final, ¿no? Sí. Acá también nos dice un amigo que puede ser que Vera está usando la camiseta de Andrés Hernández. Por eso le cuesta jugar bien.
Guarney se lo va a Culiacán, dice el señor Enrique Pinzón. Aquí un punto más también de Guarney Cata. ¿Alcanzará? No, se va a pasar la caramba. ...62-41 el marcador. Bueno, Beto, le cuento que 65 puntos ya completa Guarney Cataño y nos faltaría entonces una partida entre Robinson Morales y José Juan. Y José Juan García. Nos saludamos a John Freddy Martínez, campeón nacional, actual campeón nacional. Lo estuvo preguntando cuando estuvo fuera de los micrófonos, Beto. Allá en Girardot. Lo preguntó, bueno, y también aquí la transmisión lo preguntó varias veces. Ah, bueno. Que por favor le pague. Le estoy debiendo al campeón. No, mentiras. Es una persona con la cual se puede conversar muy agradablemente, no solo de billar, sino de varios temas. Un abrazo a John Freddy Martínez. Bueno, y ahora JJ Robinson. Aquí sí vamos a ver, yo creo que si podemos confirmar lo de ayer, que estábamos hablando que el J estaba jugando al ritmo de Pisa. Robinson es más controlado, más calmado. Calmado. Entonces aquí sí ya podremos ver realmente, creería. Un saludo ahí a Jefferson Osuna, que siempre se conecta a las transmisiones de Andy King Sports.
La partida entre José Juan García. Entre José Juan García y Alejandro Pisa queda pactada para el día lunes. Para el lunes esta partida en el Club Mirrubí. La revancha, el caserito del año. Desde las 3 de la tarde. Ahí en Santa Lucía. Que le va a jugar a Manos, Manolito. Ah, ¿o a quién será? Ah, no, le va a jugar a Jefferson. Un millón. Manuel. Ah. Señor. Bueno, a solo 2 puntos Huberney Cataño de llevarse este match. Vea. No, no es el día. Realmente no ha sido el día de Javier Vera. Viene ya Robinson preparándose, ya está listo a entrar en esta que se juega. Sí, sí, sí. John Jiménez tiene razón, Manuel. Ponete serio. Thank you.
No, pues eso lo veremos aquí en agosto, querido John Jiménez. En el reto aceptado ya de Mayones Atrás Mid versus Andy King Sports. ¿Ya enviaron las fotos? No ha enviado las fotos el señor Manuel. Entonces, pero el reto ya está lanzado, Johan. Ya. Pues a menos de que se vayan a correr, ¿no? Ya todo el mundo sabe. Estamos esperando la suma. Espero que traigan harto billetico fresco. Oh, oiga. Bueno, match point para el señor Uernei Cataño. Esto ya está decidido. Ya creo que no hay otra manera de definir a Uernei Cataño como ganador de esta partida. Y nos prepararemos entonces para recibir a Robinson Morales. Se enfrentará a José Juan García. El señor, el ganador es Uernei Cataño, 70-49. Limpios. Así que por ahora ya regresamos. No nos demoramos mucho, porque ya en instantes empieza la partida entre Robinson y José Juan. Thank you.